Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Hoy es 6 de marzo del 2024, son las 11 de la mañana con 44 minutos y como ven, tenemos una invitadaza de lujo, una mujer a quien admiramos desde hace muchos años, una profesional del servicio público, una mujer con muchos proyectos, que conoce de varias materias desde el enfoque de la administración pública, una mujer muy querida en todas aquellas personas que nos hemos dedicado al tema del servicio público. Siempre es un referente, Patty Ortiz, que está acá con nosotros. Patty, muchísimas gracias por aceptar estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, a ti y a tu auditorio. Pues muy bien, Luis, muy contenta de estar acá contigo. Hasta que se nos hizo, Patty, ¿no? No, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Hay muchos temas que tenemos que hablar, hay muchos temas que tenemos que platicar, pero empezamos por el principio, ¿te parece? Me parece. La pregunta es abierta, la pregunta es ¿quién es Patty Ortiz? Desde ahí empezamos. Muy bien. Pues mira, Patty Ortiz es una mujer que se ha dedicado desde hace más de 30 años a trabajar en la administración pública, especialmente en el campo. Soy abogada de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla. En 1985 terminé mi carrera, ¿no?, como abogada. Tengo dos hijos, una nieta y una mamá de 93 años. ¡Wow! Así es. Okay. Esa es mi familia, con mis nueras, por supuesto, que son como mis hijas también, Luis. Sí, claro. Así ¿cuántos es? ¿Nietos, nietas tienes? Una nada más, de 10 años, Sofía. 10 años, qué bonita edad, ¿no? Sí, esas son súper cariñosas a esa edad. Sí, no te imaginas, ¿no? Mis hijos dicen que ellos perdieron cuando nació Sofía, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Sí, claro. Y creo que sí es cierto, ¿no? Mira, para mí es... Oye, y la bisabuela también es algo súper valioso que no todos tenemos la oportunidad de tener, ¿no? Así es. Y además con una mente muy clara, gracias a Dios, mi mamá es una mujer muy fuerte, muy sana. Se enferma como cualquiera de nosotros, ¿no? Ha pasado en estas temporadas de frío por dos gripas, ¿no? La vacunamos contra el COVID y tuvo una reacción a la vacuna. Okay. Pero gracias a Dios, todo controlable. El médico que la ve, el pediatra que la atiende, siempre me dice que la ve muy bien, que la ve como una mujer fuerte, pero además con una mente muy clara. Mi mamá es contadora. Mi mamá nació en 1930 y estudió en el Colegio Salesiano en la Ciudad de México. Wow. Fíjate nada más, ¿no? En el internado, porque sus papás la internaron, por supuesto. Ajá. ¿No? Yo soy de Huachinango, un pueblo de la Sierra Norte, soy serrana. Serrana, claro. Cuando me preguntan, ¿eres de Puebla? Les digo, soy serrana, del estado de Puebla. Del estado de Puebla, pero serrana. Serrana, sí, que no se confundan. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, a la ciudad le tengo mucho cariño, ¿verdad? Por supuesto, tengo muchos años viviendo aquí en la ciudad de Puebla y quiero mucho la ciudad también. Pero igual, mantienes mucho tu raíz allá en Huachinango, ¿no? Sí, en la región, no solamente Huachinango. Huachinango es la ciudad del pueblo. Sí, ¿no? Pero toda la sierra, la norte, la nororiente, ¿verdad? Que es para mí, significa para mí mucho, ¿no? Todas las raíces de nosotros. Oye, ¿te veniste muy joven a Puebla a trabajar, a estudiar? Y empiezas a ver un mundo diferente. ¿Tú toda la primaria, secundaria, prepa la hiciste allá? O sea, ¿allá estudiaste en Huachinango? Estudié en Huachinango, una parte en la Ciudad de México, también viví un poquito en México. Okay. Luego, por cuestiones de trabajo de mi papá, trabajaba en Pemex, nos fuimos a vivir unos años a Salamanca, Guanajuato. Ah, mira, qué padre. Y por allá un ratito también, igual hice 2 años de secundaria en Salamanca. Uh-huh. Y regresé a Huachinango a terminar ahí mi preparatoria y después me vine a Puebla en el 80 para estudiar la carrera, ¿no? Licenciatura en la Universidad Autónoma de Puebla, 80-85 fue cuando terminé mi carrera y me regresé a Huachinango. Okay. Puse mi despacho, me dediqué a litigar un par de años, pero no me satisfacía, ¿no? Me llamaba mucho la atención el trabajo en las comunidades. Oye, el trabajo, el ser abogado, y eso a mí me tocó verlo desde que era estudiante,
es un trabajo muy, muy machista, trae temas de lógicas patriarcales, sí, machistas muy complicadas. Todavía en los años 90, en el 2000, eran años muy complicados. Ahorita a lo mejor ya está más relajado en ese sentido. Sí. Pero cuando tú estudias, era un momento muy complicado para las mujeres que se dedicaban al litigio del derecho, ¿no? O sea, sí era un tema complicado, y más en la región, ¿no? Sí, claro, en los tribunales, sobre todo en los juzgados, ¿no? Estar litigando en los juzgados y temas tan complicados a veces, ¿no? Penales, civiles, mercantiles. Entonces, si era difícil, era abrirte espacio entre todos los hombres, ¿no? ¿Cómo rompiste y cómo lograste ir rompiendo estas paredes de cristal que son bien complicadas de romper? Pues fíjate, yo siempre he pensado que es con el trabajo, que es con la dedicación, que es con la responsabilidad. Okay. No me califico como feminista, fíjate. Okay. Siempre he pensado que la igualdad es lo que tiene cada quien. Uh-huh. Que es cada quien, eso es igualdad, okay, eso es justicia. Entonces, abrirme paso en el medio donde yo estaba trabajando, complicadísimo, tener que trabajar con abogados, con el Poder Judicial, ¿no? Por okay, ejemplo, con los ministerios públicos, que son, sí, fuertes, bravos, ¿no? Sí, y los policías judiciales en ese tiempo también, la policía judicial, ¿no? Okay. Por algunos casos que tenías que tratar. Sí, era muy complicado, era muy difícil, y más para nosotros como mujeres, ¿no? Sin embargo, con seriedad, con responsabilidad, manejándonos adecuadamente, de una manera transparente y honesta, pues me fui abriendo paso, ¿no? Quiero decirte que gracias a Dios también igual me fue muy bien en mi despacho, okay, me iba muy, muy bien. Me tocó la crisis del café después de los 80s, ¿no? Sí, sí, las heladas que acabaron con todo, y entonces la economía de la sierra se vino para abajo. Uh-huh. La gente acudía a los despachos de abogados, pero no tenía dinero para pagar. Entonces, okay, de repente me vi dando asesorías jurídicas, atendiendo casos, pero no podía yo cobrar, ¿no? Entonces, okay, fue cuando me di un espacio como para entrar a la administración pública, ¿no? ¿En qué año entraste a la administración? Fue en el 80, bueno, cuando estudié aquí en Puebla. Ajá. Yo trabajé en el IMSS de Tlaxcala, en la delegación, okay, de Tlaxcala, como asistente de trabajo social. Okay. Esa fue mi primera excursión en la administración pública, después de mi despacho, terminando la carrera, litigando, y después de ese rato entré a la Secretaría de Desarrollo Social. ¡Uy, qué bonito! Entonces, fíjate que cuando yo terminé mi preparatoria, traía yo la intención de estudiar algo para servir. Okay. Yo quería estudiar la licenciatura en trabajo social. Ah, mira qué interesante. Porque era ayudar, era servir, ¿no? Y entonces en Puebla no había esa carrera en la universidad. Mm. Así es de que tuve que buscar algo más. Algo que se pareciera o fuera cercano. Exactamente, ¿no? Como de justicia social, ¿no? Y entonces la licenciatura en Derecho era, de acuerdo a la Universidad Autónoma de Puebla, es Derecho y Ciencias Sociales. Ok. Ese es el nombre de la profesión, de la carrera, ¿no? Derecho y Ciencias Sociales. Entonces dije, por el tema de las ciencias así, sociales. ¿Así salía el título cuando tú estudias? ¿Ese era el título más o menos, o era como la línea, como la facultad, ¿no? Era como el programa, okay, de la carrera. El título dice que soy abogada, notaria y actuaria. Ok, sí, a mí me tocó también todavía eso. Exactamente, sí, así es. Pero el programa de la carrera estaba enfocado mucho al tema, okay, de la teoría del desarrollo social, ¿no? Sí, que es un tema. Y además tuve maestros cubanos, chilenos, entonces te imaginarás la formación que me tocó. Toda, ¿no?, la estructura latinoamericana, que en esos años también era una estructura muy interesante por la lucha social que había, por los cambios, los choques que de repente estaban dando muchos países, ¿no?, de Latinoamérica. Exactamente, estábamos precisamente en la entrada como de la elección de los modelos económicos a seguir en el mundo, ¿no? Okay, okay. Y entonces me toca a mí estar estudiando y con esa formación de la lucha social, ¿no? Habían venido a refugiarse aquí a Puebla, a México, muchos maestros chilenos. Sí, de, ¿no?, Chile, de Cuba. De Cuba, de Bolivia, de, sí, de mucho, Argentina, o sea, de mucho, mucho. ¿Sí? Y maestros y muchos estudiantes Guatemala, también. Guatemala, ¿no? En esa época, sí, mucho Guatemala.
Entonces había maestros y compañeros. Me tocaron a mí dos compañeros salvadoreños durante toda mi carrera, ¿no? Okay. Que sus padres los sacaron del Salvador por el conflicto social que había, ¿no? Híjole. Entonces, para poderlos resguardar de los peligros que había, los mandan a México. Sí, y se vienen a Puebla. Entonces, bueno, con ellos estudié toda la carrera, ¿no? Oye. Pero era eso, ¿no? Era el decir, estudias para servir. Sí, claro. Esa formación de salir con ese amor, ¿no? Con ese entusiasmo, con esa pasión de servir por toda la preparación que tú habías tenido, pues era para ayudar a la gente, ¿no? Era para hacer una buena causa. Sí, claro. Oye, y esa formación mucho es por la estructura de familia que tienes también, que es una familia que está acostumbrada a servir, ayudar, apoyar, y eso también lo heredas tú, ¿no? Sí, en parte, yo fíjate que traigo dos raíces. Uh-huh. Por el lado materno, sí. Mi mamá y toda la familia de mamá son de Golchina, de Puebla, sí. ¿No? Y mi abuelo fue empresario, mi abuelo fue ganadero, fue de los fundadores de la línea Lázaro Cárdenas, uh-huh, de autotransportes. Los primeros camiones que entraron de la Ciudad de México hasta Poza Rica y luego hasta Tampico y luego siguieron, ¿no? El camino es Ochilán. Exactamente, pero los gestores de esa empresa de autotransporte de pasajeros, pues mi abuelo y algunos otros empresarios de allá de Ochilango, ¿no? Pero fueron los gestores de la carretera, uh-huh, eran gestores sociales también, ¿no? Okay. Fueron gestores de la carretera y luego pusieron la empresa, la sociedad cooperativa Lázaro Cárdenas se llamaba, ¿no? Que terminó vendiéndose a la Lázaro Cárdenas, no, perdón, a la Estrella Blanca. Okay. Ahí terminó la pero la construcción, ¿no? Es bien compleja, ¿no? Digo, ya los destinos utilitarios ya como negocio ya es otra cosa, sí, pero la construcción de esto es bien complejo. No, es de muchos años de trabajo, pero también igual que generó una derrama económica importante, ¿no? Déjame decirte que cuando se vendió la cooperativa, ya no era la cooperativa porque ya le habían cambiado a Sociedad Anónima, ¿no? Lázaro Cárdenas, se dividió la sociedad. Había socios que estaban de acuerdo y socios que no estaban de acuerdo. Okay. Dentro de los que no estaban de acuerdo era mi abuelo. Okay. Por eso que dices tú también, sí, era sí, de sí, la lucha social. Mi abuelo era un hombre, era empresario, pero era un hombre con una gran vocación de servicio, okay, y de ayuda, ¿no? Entonces, mi abuelo decía, no podemos venderle a la Estrella Blanca. Era una presión muy fuerte, ¿no? Porque sí, una empresota contra una empresita, ¿no? Sí. Entonces, mi abuelo decía, no, porque no implica más que perder empleos en la región, deteriorar la economía de la región. Y se industrializaba ya el trabajo. ¿Y cuántas familias se van a quedar sin trabajo? Choferes, mecánicos, pintores, ayudantes, etcétera, ¿no? Sí, claro. Van a quedarse volando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero bueno, al final los socios que decidieron que se vendiera fueron más y terminó la empresa vendiéndose a la Estrella Blanca, ¿no? Ok. Bueno, al final. Pero ahí fue mi abuelo, ¿no? Fue empresario, fue ganadero, tuvo ranchos. Okay. Ese fue el lado materno, ¿no? De Cochinam. Por el lado paterno, mi papá era de Uruapan, Michoacán. Que es Ortiz. Ortiz, ¿no? Así es. De Michoacán, del estado de Michoacán. Mi papá, pues, fue huérfano de padre a los 3 años de edad, mi abuelita se volvió a casar, entonces mi papá tuvo una vida un poco complicada, un poco difícil, fue empleado de Pemex, uh-huh, y hasta que murió mi papá, ¿no? Hasta se jubiló y después murió siendo pues, ex trabajador de Petróleos Mexicanos, okay, ¿no? Pero de aquellos trabajadores también sindicalistas, que también peleaban en el sindicato, sí, sí, ¿no? Sí. Yo veía chiquitita, pero me daba cuenta cómo salía mi papá cuando iba a haber elección de cambio de directiva, ¿no? También del sindicato, entonces entre el sindicalismo también crecí, yo entendía lo que era el sindicato, ¿no? ¿Qué? Es interesante eso. Era cómo los trabajadores defendían sus derechos, ¿no? Cómo mi papá junto con otros amigos se reunían y platicaban y pues yo oía ahí que estaban, ¿no? Y sus derechos y que esta planilla y que la otra planilla y eran
eran apasionadas las elecciones para el cambio de las directivas de los sindicatos, ¿no? Ya era la sección 39 de Pemex. Sí, claro. Oye, eso precisamente es lo que te motiva a querer llegar al servicio público, o sea, es lo que te va impulsando, o qué es lo que tú veías que necesitabas hacer. Yo creo que sí es parte, ¿no? Ver a mi abuelo siempre buscando ayudar, generar empleos, mover la economía en la región, ¿no? Ayudarle a la gente. Y él también, porque pues también como empresario, él estaba muy bien, ¿no? Ver a mi papá también igual, que venía de un origen económico más complicado, ¿no? Y que se abrió paso en un medio también. Como empleado de Pemex, ¿no? Okay. Creo que sí influyó en mi formación, pero además también igual, pues yo de niña tuve varios problemas de salud, ¿no? Okay. También igual. Esa no me la sabía. Sí, yo tuve como 6, 7 cirugías. ¿Cómo crees? De niña, sí, por una hernia hiatal con la que nací. Ah, caray, ok. Que ahí me provocó varios problemas y bueno, pues me pasé un tiempo difícil, ¿no? Unos años muy difíciles, hasta que, gracias a Dios, quedé bien, y los médicos, ¿no? Pero eres una mujer de lucha desde chica. Pues es ¿no? Pues la vida me obligó, ¿no? Creo que sí, fue sí, la sí, voluntad, claro. ¿No? Fue más bien eso, ¿no? Sí. Pero me ayudó a forjar un carácter fuerte, uh-huh. Eso, sí. Tener que enfrentarme a decir, pues no sabes si vives o no vives, ¿no? Y vas a otra cirugía y no sabes si vas a vivir o no vas a vivir, porque eran cirugías muy complicadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que eso fue lo que me fue fortaleciendo, ¿no? Y también igual eso me fue haciendo más sensible, okay, al dolor, a las emociones de los demás, de todas las personas, ¿no? Oye, tienes una trayectoria formidable en administración pública. Para que la gente sepa, más o menos así como decir, a ver, estuve aquí, ¿en qué lugares, en todos los lugares en los que has estado, de los que así te lleguen a la mente, en dónde has estado? En el estado, municipios, etcétera. Fíjate que te decía que después de la crisis económica de la sierra por la helada del café y la caída de precios, sí. etcétera, todo esto, pues tuve que buscar otros ingresos. Ya estaba yo casada, ya tenía yo dos niños, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar ingresos. Claro. Así es de que yo había empezado a incursionar también en la política en una asociación civil que se había constituido en Huehuetenango, que era el famoso grupo Integración. Ok. Entonces ahí éramos profesionistas de la sierra, sobre todo de Huehuetenango, que después de egresar buscábamos brindar servicio a la sociedad, ¿no? Y que traíamos un proyecto político también, uh-huh, igual ahí. Entonces ahí empecé a trabajar con el ingeniero Alberto Amador. Sí. Histórico de la política poblana, ¿no? Exactamente, con él empecé. Sí. Y él me invitó a trabajar en Tlaxcala, ¿no? Uh-huh. Primero al IMSS. Okay. Después me invitó a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Social. Él era el coordinador de asesores de Carlos Rojas Gutiérrez. ¿Y él era? Si no me acuerdo, ¿quién era? Alberto Amador. Alberto Amador, sí. Pero Carlos Gutiérrez. Era el secretario de Desarrollo Social en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Ok. Y Colosio también fue, ¿no? Colosio estuvo antes. Ah, cuando se va de candidato. De candidato. Y queda Rojas, que era el subsecretario. Y sube a secretario, exactamente. Ok, ¿con él estuviste? Entonces, el ingeniero Amador es coordinador de asesores. Ajá. Yo venía trabajando en ese grupo, ¿no? Okay, entonces, okay, okay. Él nos invita a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Social Federal y entro como directora, primero como subdirectora. Fíjate, mira, saqué esto para que lo vean. A ver. Mira, lo guardo todavía, mira. Cedeso. Sí, mira. Pero de Cedesol. Cedesol, si en ese tiempo era Cedesol. Cedesol era lo local, ¿no? Sí. Cedesol era lo local. Cedesol federal. Ok. Yo, ahí ya era yo. Empecé como su directora, después como directora César de César Castellanos también andaba metido en eso, no. Pero él andaba en Chiapas.
En esos tiempos. En esos tiempos. Probablemente sí. Órale. Sí, y entonces era yo directora de área de los grupos de desarrollo regional, de los grupos GADER. Eras directora de área de una dependencia federal, sí. O sea, no era cualquier cosa. Sí, no. O sea, está. Y sí. Entonces, ¿estás ahí? ¿Después a dónde te vas de ahí? Después de ahí me vengo a Puebla, a la delegación, también igual como directora de área, pero ya en Puebla, ¿no? Ok, la misma posición, pero ya como en la delegación. Exactamente, okay. En Puebla. Y entonces estoy un rato ahí, después me mandan a FONAES. Ah, mire, sí, el de, sí, sí, sí. El Fondo Nacional de Apoyo. Que ya ahorita está en etapa de cierre, ¿no? Extinción. Ah. Era un fondo que venía, dependía de la Secretaría de Desarrollo Social también, sí, igual. Sí, sí. O sea, los cambios estaban dando dentro de la misma Secretaría. ¿Y qué estabas haciendo en FONAES? Como delegada federal. Estuve como delegada federal. Primero, fíjate, que primero me fui como coordinadora regional en la Sierra Norte, ¿no? Okay, okay, okay. Y luego como delegada federal en este directorio que nos daban, ¿no? Sí. Este directorio, ahí aparecen todos los directores que eran unos señorones que de verdad aprendí el muchísimo nivel, ¿no? Con de todos ellos. Sí, venían de la Secretaría de Programación y Presupuesto, todos ellos, eran un grupo que venían con Carlos Rojas, con Luis Donaldo Colosio, con todos esos políticos que oímos a nivel nacional, venían ellos de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se convierte en Secretaría de Desarrollo Social. Ok. Entonces, estaba Miguel Lanz Herrera, un hombre muy conocido a nivel nacional, el ingeniero Luis Manuel Chacamier también, un hombre también con una trayectoria impresionante, conocedor de la planeación. Aquí apareces como obviamente representante de Puebla. Ajá. Aparece Juan Martínez Contreras como responsable de la Sierra Negra. Aparece Manuel Fierro Mujica, híjole, de la Mixteca, y Miguel Ángel García Cabrera, de la de Sierra Norte. Así es. A su mecha, aparte el nivel de tu equipo, ¿no? Sí, también sí. De alto nivel. Sí. Oye, y entonces estás acá, y esta, el FONAES lo que hace es proyectos, ¿no? Proyectos productivos para el campo, etcétera. Como el FONAES se constituye como un fondo para apoyar el desarrollo en el campo, pero el desarrollo de empresas, no el desarrollo de solamente las cadenas productivas. Sino ya como, o sea, los elevan a una empresa. Exactamente, es llevar de la producción primaria hasta la industrialización, o sea, todo el proceso, toda la cadena productiva, hasta llegar a la transformación y la comercialización a los productores. ¿En qué año estuviste ahí? En el del 96 hasta el 2011. No, perdón, del 95 al 2001. Ok, 2001, un año después de que llega Fox. Exacto. ¿No? Fox llega en el 2000. No, ganó la elección en el 2000, pero llega la elección en el 2001. O sea, tú sales cuando llega Fox. Okay. Nos pidió la renuncia a todos, claro. Yo salí, pero el licenciado Márquez Morales me invita a trabajar en el. Ah, sí, porque llega él como gobernador del estado él de Puebla. Ya era gobernador del estado de Puebla, sí. Ya tenía tres años como gobernador. Sí, 99, 2000, 2001. Okay. Entonces. Cuando a mí me piden mi renuncia, porque además el exgobernador habla a México para pedir que no me que no me renuncien a mí, ¿no? Porque él estaba contento con el trabajo que estábamos desempeñando. Okay. Entonces le dicen que no, que era una instrucción del presidente cambiar a todos los delegados. Okay. Entonces me habla y me dice: venga, Chepacá. No puede hacer nada, pero ven Chepacá. ¿No? Venga, Chepacá. ¿Y dónde llegaste? Yo llegué a la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social. Que estaban juntas todavía. Era, ¿no? Exactamente. Sí, SFDAC, ese, ¿no? Exactamente. Ah. En ese tiempo era. Ah, eso está, sí, claro. Están mis diferentes cafés. Todos los cargos. Los iban cambiando. Mira nomás.
Mira, este ya es cuando ya se, este es en la época de finanzas y de este ya es cuando se independiza y desarrollo. Aquí es finanzas y desarrollo social. Estos ya son cuando se independiza. Estas ya son las últimas cuando ya me toca con el licenciado Armenta como. Sí, en esta fue la época de licenciado Armenta. Exactamente. De este. Esta, y de esta también. Esta fue de finanzas y desarrollo social, mira. Ajá. Tú estuviste en la dirección de proyectos productivos. Sí, como directora de proyectos productivos. La DAO, no, tú estabas en proyectos productivos, en la DAO estaba. Es que yo estuve aquí también. Sí, en la DAO estaba. Ay, déjame que te diga. Estaba. Cantellanos. Hugo Cantellano. Hugo llegó y después llegó un compañero que está con nosotros ahorita ahí en. Ay, cómo se me fue el nombre, sí, pero bueno, yo estuve ahí más o menos en esa época, en módulos regionales yo estuve. Exactamente. Mira, de FONAES, miren. Sí, mira. De FONAES. De la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Ah, sí, este es cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Social Federal. No, hombre, son muchos. Entonces, llegas a Desarrollo Social del Estado, que ahí es donde yo tengo la oportunidad de saber de ti. Y pues, tú eras jefa, yo era un analista, pero tú eras de las jefas, y empiezas a hacer un trabajo muy padre desde desarrollo social con todos los proyectos que había, etcétera, sí, etcétera. ¿De ahí a dónde te vas después? Bueno, en el 2011, cuando los ganan. Sí, que ganan los de enfrente. Exactamente. Entonces, fíjate que yo decidí renunciar. Ok. Antes de que me pidieran o no me pidieran la renuncia, yo renuncié, ¿no? Okay. Yo renuncié porque yo sentía que había correspondencia con mi formación, ¿no? El mejor salir. Entonces empecé por mi lado a dar asesorías con organizaciones. Okay, okay. Trabajando un rato de manera independiente, capacitando organizaciones, dando talleres, etcétera, ¿no? Hasta que el licenciado Jorge Estefan, que también es su paso por la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, que ahorita es el actual secretario de Educación, ¿no? Sí. Ah, estuviste en Bansefi. A trabajar también a Bansefi, ¿no? Como coordinadora regional de la zona sur-sureste de México. Sí, ¿no? Es todo Oaxaca, Puebla. Sí, yo, Puebla, Oaxaca. Era Puebla, Oaxaca, Morelos. Sur de Veracruz, creo, ¿no? Ah, no, ahí no. Nada más era Puebla, Oaxaca, Morelos y Guerrero. Uy, no, ya. Ya con eso tenías, ¿no? Cuatro estados, pero eran todas las sucursales de Bansefi. Que era, estaba muy grande estados, en esa época, ¿no? Estaba grandísimo. Okay, okay. Y era recorrer todo el tiempo, ¿no? Era estar. Yo hacía pie un día a la semana aquí en Puebla, ¿no? Sí, sí, sí. El resto sí, sí. De la semana me la pasaba viajando de un estado a claro, otro viendo las usarlas. Y lo tuyo era mucho el trabajo de construcción de procesos en todos los lugares, ¿no? Ibas a como viendo a ver cómo iban las cosas, etc. Fíjate que afortunadamente siempre me tocó estar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, que es el desarrollo del campo. Ok. FONAES era eso. La Secretaría de Desarrollo Social Federal era eso, el desarrollo en las comunidades, la formación humana, la formación de capital, la formación de la economía social en las comunidades, la construcción de la economía social en las comunidades, ¿no? Okay. A través de estos procesos productivos, desde la Sede Sol Federal, después la Sede Sol del Estado, en todos estos lugares. Lo que la gente, para que la gente más o menos entienda, un vaso con agua, por favor. ¿Quieres un vaso por agua? No, gracias. Bueno, mira, tengo mi. Tú te enfocas mucho o te has enfocado toda la vida a lo que hoy conocen como la Secretaría de Bienestar, ¿no? Lo que hoy es bienestar, que es precisamente todo lo que es desarrollo social. Tú te enfocas mucho desarrollo social hacia la línea del agro, ¿no? Exactamente. Hacia la línea del agro. Pero tú vas más allá de eso, por todos los procesos que traes, no solamente es el agro, ¿no? Exactamente. O sea, si traes temas interesantes, más eres abogada, entonces traes como esta,
construcción de procesos también desde un marco jurídico que se debe de operar, ¿no? Exactamente. Para mí la norma es importante, ¿no? Okay. Para mí la normativa, el orden, la disciplina, eso es para mí muy importante en todos los procesos, ¿no? Okay. Y entonces pues me ha ayudado mucho precisamente esta formación. Cuando estuvimos con el licenciado Armenta en la Secretaría de Desarrollo Social, déjame que te cuente, sí, impulsamos muchos proyectos bien importantes, muy, muy importantes. Con él empezamos a ver precisamente procesos de vinculación de las cadenas productivas, okay, pero hacia los procesos de transformación y de comercialización, uh-huh, en las comunidades, uh-huh, viendo como factor importante el desarrollo humano. Okay, okay, okay. Y traíamos ya un proyecto que fortalecimos y consolidamos con él del sistema cooperativo poblano. Uh-huh, uh-huh. La formación de capital económico para las comunidades. Es interesante eso, ¿eh? Que hoy no pasa. El licenciado Armenta recorrió a donde teníamos cada una de estas organizaciones, estas sociedades cooperativas, platicó con la gente, vio la importancia de que los productores no solamente reciban apoyo en dinero, bienes, en materia prima, servicios, ¿no? Exactamente, sino lo más importante, que es formar el capital económico para su independencia, su autonomía. Okay, su autonomía. Las cooperativas de ahorro y préstamo traen un proceso de los años 50 para acá en México, ¿no? Antes pues surgieron en Alemania, en Canadá, en otros países se desarrollaron muchísimo. Nosotros traemos un atraso más o menos como de unos 50 años a comparación con los sistemas cooperativos de ahorro y préstamo en otros países, ¿no? Inclusive dentro del mismo continente, pues Canadá, ¿no? Las cooperativas de Jardin, que son un modelo dentro del continente americano, pues traen una evolución que son como bancos, pero son bancos del sector social, ¿no? Y no los bancos tradicionales que conocemos, ¿no? Y no los bancos comerciales que no le prestan a los pobres, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es un riesgo, ¿no? Prestarle un pobre. Y el campo siempre lo tienen vinculado a la pobreza, no en México nada más, en todo el mundo. Así es, exactamente. Entonces es un riesgo para ellos, ¿no? Así es de que las cooperativas de ahorro y préstamo se convirtieron en México en los años 50, uh-huh, como en el medio por el cual las familias de la clase media, clase popular, uh-huh, sobre todo cercanas a la Iglesia Católica, porque fue en la Iglesia Católica donde se fundan, sí, las cooperativas de ahorro y préstamo, se organiza la gente para ahorrar y empezar a prestarse entre ellos. Y por supuesto, pues el gobierno le empieza a dar forma a todo esto y dice, espérate, lo tenemos que regular. Okay. Y ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, se va regulando. Ahí surgen la Caja Popular Mexicana, la Caja Morelia Valladolid y todas las cajas que oímos, que Caja Popular y Caja esto y Caja lo otro, Cooperativa de Ahorro, ¿no? Sí. Todas esas y que en una temporadita también tuvieron momentos muy difíciles porque hubo gente muy abusiva que ocupó la figura jurídica para poder cometer fraudes en contra de las personas, ¿no? Engañar, y por eso de repente empezaron a desprestigiarse. Se desprestigió algo tan bueno, un proceso tan bueno de servicio, de inclusión financiera para la población, ¿no? Que ahorita, en estos tiempos de la 4T, de la llegada de Andrés Manuel para acá, se trata de recuperar el tema de las cooperativas, pero como tratándolas de blindar para que no llegara a pasar esto, va un proceso ahí, va avanzando, va muy lento, es un tema complejo porque, como tú dices, o sea, ya de repente es un tema de desconfianza generacional lo que representan estas líneas o cadenas cooperativas que existen, ¿no? Que van a existir, que se van generando ahí. Una cooperativa muy famosa y que todo mundo debe de ubicar es la de Pascual, ¿no? Es una cooperativa. Pero como de, cooperativa, ¿no? De refresquera, de, ¿no? Pero pues, más o menos en la línea es todos participan, es ¿no? Correcto. Esa es la intención. Exactamente. Oye, fíjate que hay mensajes, te digo quiénes te mandan saludos. Sí. Dice Gerardo Juárez Torres, Pati Ortiz, referente del desarrollo social en Puebla. Sí, pues es lo que estaba diciendo. Gerardo Juárez Torres dice Pati Ortiz, referente de desarrollo. Edith Bonilla dice
Patti Ortiz Moreno, mujer de experiencia y amor al campo. María Elena Vallejo Aguilar, saludos licenciada Patti desde Huauchinango, Puebla. Fabián Roldán Tapia dice saludos licenciada Patti. Roberto Carlos Petla Castillo dice saludos estimada Patti. Digo, oye, y tengo curiosidad de saber, ¿cuándo conoces tú a Alejandro Armenta? O que empiezas a trabajar con él. Sí, para licenciar. Ah, que por cierto, si pueden comprar su libro, lo estaba leyendo ahorita, está muy bueno, ¿eh? Sí. Miren, este es el Por amor a Puebla. Por amor a Puebla, léanlo, cómprenlo y léanlo, está bueno. Muy bien, pues fíjate que te digo que yo ya estaba en la Secretaría de Desarrollo Social. Primero era finanzas, se separan, se queda como Secretaría de Desarrollo Social. Uh-huh. Y en ese tiempo, el licenciado Armenta estaba como director del DIF. Ah, sí, es cierto, del DIF estatal. Así es, desde ahí tuvimos una interacción, porque el inquieto, como es y como lo conocemos, entonces pues estaba viendo que atendía a muchas personas discapacitadas, okay, ¿no? Entonces, uh-huh, o con discapacidad. Entonces dijo, estas personas también necesitan empleo, ¿no? Uh-huh. Pues se quejaban, es que no tenemos ingresos, no tenemos empleo. Y se vuelve un círculo vicioso. Es correcto. Entonces él dijo, a ver, no les podemos estar dando dinero, ¿cómo les ayudamos? Entonces él diseñó un programa de apoyo para estas personas, pero para generarles empleos. Ok, ok. Entonces, generó unas empresas de producción de aparatos ortopédicos. Ah, mira, eso está interesante. Ellos los hicieran, ¿no? Y entonces el financiamiento salió de la dirección donde yo estaba. Ok. Es de que tuvimos que trabajar juntos, sí, para sacar esas empresas adelante, ¿no? Y bueno, y esa fue la incursión como director del DIF. Y luego llega como secretario de Desarrollo Social, uh-huh, a la secretaría, ¿no? Sí. Me encuentra a mí ahí. Ahí es a donde trabajamos juntos. Ok. Y te comento que pues empezamos a ver el campo no de manera aislada, no de manera atomizada, sino como un campo único, integrado por procesos productivos, uh-huh, pero también por personas. Sí, claro. ¿No? Entonces, lo más importante era el ser humano, ¿no? Porque era el que maneja todo lo que hay en el campo. Entonces, empezamos desde ahí a ver modelos de construcción de empresas sociales. Uh-huh. Es decir, aunque sea la venta de la producción primaria en fresco, uh-huh, pero si tú le agregas valor limpiándola, empacándola, pues entonces tiene otro precio. Sí, que tenga otra forma de verse las cosas, ¿no? Que sea vendible. Y lo más importante de todo es que le dan la oportunidad a que esos productores tengan una mejor calidad de vida. Okay. Tienen mejores ingresos. Entonces, no nos interesaba la cadena productiva como tal. Nos interesaba que esa cadena productiva, ¿qué iba a provocar, uh-huh, en la comunidad? Sí, la generación de recursos que a lo mejor no tenían en antes y que se empezaron a generar en ese momento. Exactamente. Oye, me reencuentro contigo, pasan varios años, tú sigues creciendo administrativamente, profesional, etcétera, y yo empiezo a caminar en la ruta de los procesos de defensa de derechos humanos, y de repente nos volvemos a reencontrar el año pasado. Y me entero que estás relatora del colectivo del agro en los colectivos de Por Amor a Puebla, que son precisamente los colectivos que están alineados y trabajando muchos proyectos con Alejandro Armenta, ¿no? Eres la relatora, o sea, eres como la responsable de ese colectivo. ¿Cómo llegaste? ¿Qué proyectos han venido haciendo? ¿Han tenido muchos foros? ¿Qué has visto en este tema de los colectivos del agro? Fíjate que antes de que te conteste la pregunta, te quiero platicar que después de 2019, sí. Cuando, te diré, por ahí, por el mes de abril, uh-huh, ¿no? El sinceramente en el Senado, trabajando acá en las comunidades de manera independiente, pero siempre cercana a las organizaciones, sí. Me invitan a trabajar a Quintana Roo. Okay. Esa parte no la platiqué, ¿verdad? Sí, no. Entonces me invitan a trabajar. Empiezo en el 2018, uh-huh, como asesora, ¿no? De la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo, del, okay, estado de Quintana Roo.
Entonces iba y venía, ¿no? Ya se estaba trabajando. Uh-huh. Pero en el 2019 me invitan a que me incorpore a la Secretaría de Desarrollo Social como subsecretaria. Okay. Para crear la Subsecretaría de Economía Social. Ay, mira qué interesante. Que era la que atendió todo el campo, uh-huh, el tema del desarrollo económico para el campo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, así me invitan como subsecretaria para en Quintana Roo. Y entonces queda la estructura de secretario, o sea, la Secretaría de Desarrollo Social, y abajo, ¿cómo queda la estructura de las subsecretarías? Bueno, ahí quedo yo como subsecretaria de Economía Social y Solidaria, okay, con tres direcciones, ¿no? Okay, y bueno, okay, todo un equipo de trabajo, y estoy allá 4 años, o sea, 2019, 20, 21, y en el 22 me regreso. Ah, pues con razón no sabía de ti, andabas en Quintana Roo. Iba y venía, yo estuve yendo y viniendo, trabajando también con las organizaciones de aquí, nunca me he separado de ellas. Ibas para allá y venías para acá, yo me iba a México y regresaba acá, ah, entonces era medio complicado encontrar. Exactamente, no, pero todo ese tiempo seguí yo trabajando, okay, y además cercana siempre con el senador, ¿no? Trabajando en las organizaciones, okay. En los proyectos, porque al final los productores no saben si estás o no estás en el gobierno. Sí, claro. Los amigos en el campo al senador siempre lo buscaron, si era senador o no era senador. Y entonces había que darle respuesta, ¿no? Okay. Y entonces nos acercábamos a darles asesorías, a dar talleres, a organizar grupos, a formar cooperativas, ¿no? A constituir, okay, cooperativas. Todo ese tiempo seguimos trabajando en el campo poblano, ¿no? Oye, hablando de cooperativas, una de las cooperativas más formidables que hay es la COSEPA, ¿no? Sí. Tú estás muy vinculado a ellos, te conocen bien, los conoces bien, han sido muy, sí, solidarios con ustedes. Me tocó estar en un foro ahí por Cholula, donde invitaste a las y los compañeros de la COSEPA. Varios, bueno, estuvieron varios especialistas, donde tuve la oportunidad de estar ahí contigo, pero también llegó la COSEPA. La COSEPA es algo bien importante que sería interesante a lo mejor que les platicaras, ¿no? Sí, claro. Fíjate, gracias Luis por esta oportunidad. Fíjate que COSEPA es una organización que está cumpliendo 47 años de vida, uh-huh, y que inicia precisamente por procesos de justicia social, ¿no? Sí. Buscando ellos un espacio dentro de un ambiente muy complicado, muy difícil, pero para beneficiar a los pequeños productores y alejarlos un poquito de los cacicazgos y también igual de los intermediarios que los, sí, estaban explotando siempre, ¿no? Entonces, con esa visión crecen ellos, apoyados por gentes pues muy reconocidas a nivel nacional, como Paco Castillo, ¿no? Ah, él, claro, sí, Paquito. Él fue uno de los que estuvieron al principio, Paco, de la constitución de COSEPA, ¿no? El ingeniero Carlos Manuel Castaños también, igual, Sergio Mora, sí, y bueno, pues, que te digo, varios, ¿no? Que hoy son figuras a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. En ese tiempo eran funcionarios de algunas dependencias como la SARCH, uh-huh, entonces, y otras. Entonces llegaban a trabajar en las comunidades, encontraron una organización muy chiquitita que les llamó la atención por la inteligencia de la gente que la constituía, ¿no? Y la COSEPA es uno de los movimientos de derechos humanos que mejor estructurados están en el Estado. Sí, es correcto, así es. Entonces, ahí ellos empezaron a ayudar y ayudaron a crecer a COSEPA en un periodo de la COSEPA. Yo llego con COSEPA precisamente cuando ellos están cumpliendo sus 20 y tantos años. Okay. O sea que ya también tengo 20 y tantos, sí, años. Sí, ya tienes un rato apoyándolos a ellos. A ellos, exactamente, caminando junto con ellos, ¿no? Y bueno, pues en todo este tiempo, todos los que hemos pasado por ahí, hemos ayudado a COSEPA a crecer, ¿no? Facilitándoles pues algunas herramientas, algunos apoyos para que ellos se fueran fortaleciendo. Pero creo que la lucha es de ellos. Sí. El crecimiento es de ellos. Sí, claro. ¿No? La visión es de ellos, y que han ido aprovechando todo lo que se les ha dado como desde la administración pública, uh-huh, estatal y federal, para servirle a la comunidad, ¿no? Para organizar las comunidades. Y qué bueno que tocaste el tema, Luis, porque fíjate que precisamente cuando hablábamos de la formación de capital, de capital económico para las comunidades, para su autogestión, para su autoindependencia, precisamente con COSEPA en 1998 me toca
apoyarlos para constituir su cooperativa de ahorro y préstamo. Les apoyamos con herramientas técnicas y acompañamiento técnico, administrativo, fiscal, contable, ¿no?, jurídico, para formar la cooperativa, darle toda la el marco legal de operación para que ellos pudieran capitalizarse. Y entonces arrancamos en el 98 con esa cooperativa. Ok. Empezaron con 650 mil pesos. Difícil, porque fíjate que ellos decían, no podemos ahorrar porque somos pobres. Uh-huh. Y les decía yo, porque son pobres tienen que ahorrar. Claro. Porque no hay de otra, ¿no? Sí, precisamente. Sí. Fíjate que ahí la importancia de cómo trabajar con una visión diferente en el campo. Uh-huh. Muchos vemos el campo como la maquinaria, el tractor, ¿no?, los sistemas de riego, pero no es cierto, todo eso se mueve a través de la gente. Claro. ¿No? Entonces, es el famoso humanismo del que habla. El humanismo mexicano que habla Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum, ¿no? Exacto, ese que habla el presidente de la República, ¿no? Es eso, es visibilizar. ¿Quién mueve esas máquinas? Pues poner en el centro de la discusión a la persona. Es correcto. Tú no puedes ver una cadena productiva si no atiendes a la persona. Claro. ¿No? O sea, le puedes meter todo el dinero que tú quieras a la cadena productiva, pero si el productor sigue siendo pobre, si el productor no se prepara, no se capacita, no adquiere conocimientos técnicos y habilidades. Si no tiene soberanía alimentaria, si no tiene... Sí, ¿cómo puede entonces mejorar el campo? Claro. Entonces, tienes que verlo de una manera integral. La persona primero, y esto es una consecuencia, ¿no?, de que él mejora y su economía mejora y también él mejora, ¿no? Es algo que busca el equilibrio social. Okay. A través del humanismo. Y la, entonces, y la tosepan, miel, café, delicioso. Pero déjame que te cuente la historia. Entonces, empieza con 650 mil pesos, con 1,500 socios en la cooperativa. Hoy, la cooperativa Tosepan tiene más de 5,000 millones de pesos. Más de 5,000 millones de pesos. Ese es su capital. Ok, han logrado administrarlo. Y tienen afiliados a ellos más de 50 mil familias. Ya no solamente de esa región, sino ya, ya rompieron todas las fronteras. Toda la región de la Sierra Nororiental, y que ya está llegando más para acá de la Sierra Nororiental. Sí, ¿no? Sí, ya sí. Tienen, por ejemplo, en Ciudad Cerdán, ya abrieron una agencia... Una sucursal de la cooperativa también igual. Okay. Entonces ya tienen sucursales, inclusive tienen sucursales en Oaxaca y en Veracruz. Ok. Es eso, entonces ellos tienen ya independencia económica, ¿no? Tienen un capital que ocupan para fortalecer sus actividades productivas. Y se van ampliando cada vez más. Claro que no es suficiente, porque si tú dices 5,000 millones de pesos, pero son 40,000 y tantas mil familias, ¿no? Sí, porque ahí lo tiene que entender la gente, de que no es el dueño, no es una sola persona. Son los dueños, son todos. Es correcto. O sea, ahí es un tema, por eso es cooperativa. Es correcto, ¿no? Exactamente. Entonces el capital pertenece a todos. Sí, claro. Pues cuando dices, bueno, pertenece a todos, todavía no alcanza para que ellos sean autónomos totalmente, ¿no? Pues ya van en la ruta, ¿no? Empujarlos un poquito más, ¿no? Oye. Pero además, perdóname. No, adelante. Pero además, Tosepan en el 90 y también igual por el 97, 98, venían produciendo el café de manera tradicional. Sí. En un beneficio de café tradicional que contaminaba y que utilizaban mucha energía, mucha agua. Y entonces ellos, con ese sentimiento del ambientalismo, pues son pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. Entonces estaban inconformes con ese proceso. Y entonces empezaron a pedir ayuda, financiamientos, porque todo lo pagaron, para transformar la producción y la transformación, precisamente el beneficio del café. Y entonces se les apoyó para que transformaran a beneficio ecológico. Y luego la producción de agroquímicos a productos naturales, orgánicos. Y los mandamos, estaba yo todavía en el FONAES,
me tocó gestionar un apoyo para que ellos se fueran a Costa Rica para capacitarse en la producción de café orgánico. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces empezaron ellos ese proceso de producción de café orgánico, por lo que tú comentaste, me ubicaste. Sí, sí, sí. Ellos ahorita están exportando café a Japón, Alemania, España y a otros países. Principalmente como producto el café, que es lo que los posiciona en el mercado, pero atrás del café mandan pimienta, y mandan miel, y mandan otros productos. Todo lo que finalmente ya van. Ya procesan y transforman, ¿no? Pero además, fíjate que lo bonito de esto es que el mercado más exigente de todo el mundo es Japón. Ok. Y Alemania. Y su nivel de producción es de primer nivel, de primer. Ellos le compran toda la producción. Okay. No les alcanza lo que producen para abastecer estos mercados. Okay. Entonces, ellos dicen, necesitamos más productores de todo el estado, todos los productores, produciendo café orgánico de calidad para entrar en todos los mercados, ¿no? Hay demanda y hay precio. Y ya hay un buen vínculo, que lo sepan, para poder, o sea, ya hay mercado, ¿no? Así que de es. Repente el problema de los productores es, ok, ya tengo todo esto, pero ¿a quién se lo vendo? Claro. Y la Tosepan ya tiene esta alternativa que puede decir, oye, si a nosotros lo que nos hace falta es el producto, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y además también igual ya abrieron su cafetería. Ajá. Y dijeron, bueno, ok, aprendimos en la pandemia, porque además el café de Tosepan no se vende en México. No. Ahorita ya un poquito. Yo lo tomo de repente porque uno va. Sí. Pero si tú lo buscas aquí, no, en ningún lugar hay. ¿Por qué? Pues porque todo se lo compra en el mercado internacional, sí, claro. ¿No? Entonces todo lo venden en otros países. Pero la pandemia también les enseñó que se cerró el mercado, ¿no? Y que los productores de todas maneras tenían que seguir comiendo. Entonces ellos voltearon a replantearse y decir, estamos a todo dar vendiendo en el mercado internacional, pero si nos ocurre una cosa como esta, debemos de voltear y entonces ver, prevenir y empezar en el mercado nacional también. Imagínate una cadena de cafeterías Tosepan. Eso te iba a decir. ¿No? Ah, espérame para allá. Te voy a... ya me adelanté. Ya me ganaste. Pusieron ellos su cafetería. ¿Ah? En plena pandemia abrieron la cafetería en Quetzalan como el modelo, el prototipo para desarrollar la franquicia, ¿no? Y después se reunieron con un amigo que los quiere mucho. Ya sí, sabemos claro. Quién. Sí, sí, sí. ¿No? Y que, dijo, que está por amor a Puebla. Exactamente. ¿No? Ese mero. Bueno, entonces los impulsó, los animó y les dijo: no, esto tiene que crecer, tenemos que poner muchas cafeterías. Uh-huh. El café de Puebla tiene que ser para los poblanos. Y el dinero de los poblanos tiene que ser para los productores poblanos. Son los más pobres de todo el estado. Los productores de café. De maíz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro. Los productores de café. Sí, de grano, ¿no? Sí. De grano y de café en particular, ¿no? Sí, por eso. En la producción, las mujeres son las que trabajan la cosecha del café, son las que acopian el café. Sí. La mayor parte de la producción es cosechada por mujeres en las comunidades. Entonces, oye, es mano de obra femenino, ¿no? Sí, claro. Además, fortaleces este sector que el pueblo es un sector muy vulnerable. Tan es así que está detonada la alerta de género y precisamente en la región con los municipios que está detonada también la alerta de género, dentro de los 50 municipios, está Huauchinango y hay varios de los municipios de por esas regiones. Oye, esta franquicia, que me da mucha curiosidad, es, ¿ya está abierto para franquiciar o están todavía en el proceso de construir para hacer franquicia? Nuestro amigo les ha estado apoyando. Okay. Para que desarrollen la franquicia. Ok, están en desarrollo. Ahí están trabajando, están armando todo esto. Es mucha información, se requiere también de procesos porque hay que estandarizar los procesos de la cafetería, abrir cafeterías aquí en la ciudad para sí, que eso, también, eso sería formidable. Eso se está haciendo. Imagínate que los programas de repente ya los agarramos en las cafeterías Tosepan, ¿no? Entonces detonamos todo este tipo de temas. Eso es lo que estamos haciendo. Pues sí, pues imagínate que nos alberguen ahí, ¿no? Sí, padrísimo. Un cafecito serrano, orgánico, de primera calidad, pero pues eso también igual les dijo el amigo, ¿no? Sí. Pues pongan cafeterías.
Claro. ¿No? Eso estaría padrísimo. Oye, sí, sí estamos trabajando. Hay un tema también que recientemente en tu caso, digo, estabas como relatora del tema del agro, sí, pero no basta con eso, te vuelves coordinadora permanente de la campaña coordinador estatal de campaña permanente. Coordinador estatal de campaña permanente, sí, de la coordinación estatal, ¿no? De la defensa de los comités de la 4T, sí, el que está encabezada por Alejandro Armenta. Así es. Entonces te quedas también, eres coordinadora. ¿Cómo le haces? Digo, ahorita platícame, pero de entrada, ¿cómo le haces para atender esto? Y además, ahora con esta nueva tarea, que además no es en el municipio, es en todo el estado. Sí. Pues mira, primero por el equipo. Sí, tener, claro, un buen equipo te permite, ayuda, claro, hacer las cosas. No puedes hacerlo solo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos un buen equipo, ¿no? Buenos amigos que se han sumado a este proyecto, que están convencidos en el proyecto de nuestro amigo, uh-huh, y que están aportando todos sus conocimientos, su tiempo, su esfuerzo, sus herramientas para trabajar en elaborar un proyecto que permita irnos visibilizando para dónde tenemos, okay, que empujar todo este desarrollo del campo y de la gente del campo, ¿no? Los productores del campo. Entonces, en eso se sustenta todo, ¿no? En un buen equipo. Okay. Eso te permite manejar y hacer varias cosas, ¿no? Oye. Y pues la misma estructura que ya está, que ya tiene nuestro amigo, que también igual me están ayudando, ¿no? Me están coachando. Ellos ya venían trabajando la campaña permanente. Y entonces ahora les dan otras responsabilidades y ellos mismos me están apoyando, ¿no? Me están ayudando. Pues tener amigos. Sí, eso es todo, ayuda. Con eso amigos es como se logran las cosas. Tener amigos y tener equipo. Y ser humilde para recibir los consejos. Nuestro coordinador general también, igual de campaña ahora, también. ¿Rodrigo? Rodrigo. También igual nos sentamos con él y me hizo varias sugerencias en cómo focalizar nuestras acciones en campaña permanente. Entonces, todos, de verdad, Luis, es un equipo que está articulado, que lo ha sabido articular el jefe, el líder, ¿no? Nos ha sabido vincular, unir, articular, para que se potencialice todo lo que estamos haciendo. De manera orgánica se ha venido construyendo como este proceso hacia el interior, pero también hacia el exterior. Es correcto. ¿No? Y por esta otra línea, con Celina Guzmán Peña, que es la coordinadora estatal de los colectivos de, claro, Por Amor a Puebla, de repente se van construyendo también procesos con especialistas, etcétera. No es sencillo armonizar todos estos trabajos, ¿no? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Pero fíjate, pues precisamente en eso, ¿no? Las direcciones también igual. Celina ha llevado una excelente dirección de todos los colectivos. Empezamos de poquito, pero han crecido, sí, increíblemente, ¿no? La presencia en todo el estado. Uh-huh. Y bueno, ha sido por la visión y la dirección de Celina, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad hemos contado con ella para todo, en todo momento, facilitándonos todas las cosas, apoyando las ideas que le planteamos, que le damos, y orientando también igual, ¿no? O sea, ha sido todo, de verdad, todos. No quisiera mencionar unos cuantos porque se me van los nombres, pero todos los que estamos en este equipo trabajando, todos nos ayudamos, todos estamos, yo cómo te ayudo a ti, oye, yo cómo le ayudo a aquel, estamos trabajando de manera articulada y armónica, que eso es lo más padre. Sí, a mí me ha sorprendido mucho esta armonía que de repente se va construyendo, porque además no se está chocando ni se está lastimando como hacia adentro. Situación que sí está sucediendo como en otros equipos de otras corrientes políticas que sí están construyendo estos procesos de enfrentamiento entre ellos. Y acá se viene construyendo como un proceso como que está muy claro qué tiene que hacer cada quien, y eso ayuda mucho en que no se rompa con esos escenarios. Claro. Pero mucho es por el liderazgo de ustedes, o sea, lo que han venido construyendo ustedes. Pero también igual tiene que ver con la visión del líder. Ah, bueno, claro. Él marca la ruta, ¿no? Sí. Y nosotros somos los que ejecutamos abajo, ¿no? Entonces, el que te marque en una ruta te da la oportunidad de construir, porque tú ya sabes para dónde vas, ¿no? Oye, frente a una campaña competida, que va a ser competida
porque finalmente el poder desgasta, porque finalmente Andrés Manuel no va a estar en la boleta en esta ocasión, porque hoy toca defender un proyecto y no ser oposición y señalar el proyecto que está. O sea, por muchos factores va a ser una campaña muy competida en todo el país, o sea, en todo el país, desde lo nacional, en los diferentes estados que hay competencias, en los diferentes municipios y principalmente en los municipios que son como cercanos a las capitales de donde va a haber elecciones, ¿no? Sí. Generalmente siempre se cierran en las capitales la elección. Sí. Es el caso de Puebla, el caso de Puebla de manera natural va a suceder de esa forma. ¿Cómo enfrentar esta competencia o cómo generar acciones de beneficio para potencializar dentro de esto que puede haber ciertos empates por algunas circunstancias, con proyectos, con ideas, no solamente las personas? ¿Cómo tú ves, con toda la experiencia que tienes, que pudiéramos desarrollar, se pudiera desarrollar y fortalecer principalmente el progresismo o la idea progresista en el estado? Fíjate que afortunadamente traemos ya un impulso. Okay. No de un año, no de dos, no de tres. No, muchos años. Muchos años trabajando en todo el estado. Okay. No solo la capital, sino todo el estado. Y no solamente yo, todos los compañeros que estamos en este equipo. Que tienen muchos años de experiencia. Exactamente. No hemos descansado un solo día. Okay. Tú sabes que el líder marca el reloj, ¿no? Uh-huh. Y marca los días y las fechas, entonces no desperdiciamos un día. Sí, 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 sí. Todos hemos caminado, todos hemos estado caminando, unos más, unos menos, a diferentes ritmos, pero todos hemos caminado. Y creo que esa presencia es ahorita el momento de consolidarla, ¿no? En este proceso político electoral, ahí es a donde se va a reflejar nuestro trabajo. Ahí es a donde tenemos que reflejar el trabajo, es cosechar. Okay. No puedes cosechar si no has sembrado. Claro. Y nosotros hemos sembrado, y hemos sembrado por muchos años, ¿no? No es, el trabajo de nosotros y el trabajo dirigido desde arriba, nuestro líder, no es un trabajo de hoy. Y de una ocurrencia, ¿no? No, es un proyecto de vida. Sí. No, es un proyecto de vida para Puebla, por eso es que por amor a Puebla, ¿sí? Claro, entonces ¿cómo, claro, no? Claro. Si no le tienes amor a Puebla, entonces ¿cómo? Sí, sí, ese sí. Amor a Puebla se traduce en muchos años de trabajo. Okay. Y de todo el equipo, ¿no? Entonces, okay. Hemos sembrado, creo que vamos a cosechar. Es visitar a los amigos, es acudir a los amigos, es estar con los amigos, es plantearle a los amigos cuál es la visión, ¿no? Ya están en campo nuestros candidatos a diputados federales. Sí, ya están ellos trabajando. La doctora Claudia Sheinbaum también igual. Ellos están ya recorriendo, ellos ya están visitando, ellos están precisamente tocando puertas y el equipo de nuestro amigo, pues estamos acompañando todo este proceso, ¿no? Sí, no ha empezado la campaña, pero sí existen como tendencias muy claras de lo que significan las dos personas que están en los ejecutivos, tanto federal como estatal. Sí hay un despunte muy alto, o sea, sí hay una distancia muy larga. Yo creo que es muy atribuible a lo que tú comentas de no estamos trabajando de ayer o de hoy, sino tiene muchos años. Además, yo me acuerdo que es desde el 91, 92, que él fue presidente por plebiscito de un municipio de Acatzingo. Hasta hoy no ha parado, entonces es un trabajo de décadas ya para poder trabajar estos temas. Eso se nota la diferencia, o sea, se nota la distancia entre una persona que está enfrente que tiene poco tiempo de trabajar frente a alguien que tiene muchos años. A nivel federal también esta fortaleza de una mujer científica como es Claudia Sheinbaum, todo el tema progresista, la fortaleza que representa también Andrés Manuel. Cosa diferente que se está viendo con todas las demás estructuras, ¿no? En todos los partidos y en todos los temas, que ahí se polariza un poquito más. Potencializar a Alejandro Armenta y a Claudia Sheinbaum nos puede llevar a lograr el objetivo que está buscando Andrés Manuel y Claudia de buscar la mayoría, la mayor mayoría en los congresos. ¿Tú sí ves esa ruta? O sea, ¿tú sí ves que podemos llegar a ese destino? Sí, claro que sí. Yo estoy convencida. No, no, no solamente lo veo, yo estoy convencida que lo podemos lograr, ¿no? Okay. Sin ser soberbios, ¿no?
como trabajando. Pero trabajando, caminando. Sí. Lo que te decía, hemos sembrado. Uh-huh. ¿No? Entonces, cosechar, bueno, pues hay que visitar, hay que caminar, hay que recordar, ¿no? Claro. Afortunadamente, lo que comentábamos, si tú trabajas solo por un motivo, ¿no? Sí, por llegar al poder nomás, no. La gente no te lo reconoce. Las personas no son tontas. Sí, claro. Hay un dicho que dice por ahí, el presidente, no, pueblo sabio. Y de verdad, el pueblo es sabio, ¿no? Claro. El pueblo sabe quién nos quiere. Sí. El pueblo sabe quién nos engaña también igual, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el pueblo? Primero, por tu actitud. Claro. Y segundo, por tus hechos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Los que estamos en este equipo, todos tenemos una trayectoria. Uh-huh. Todos hemos estado en diferentes frentes sirviendo. Exactamente, claro. Y entonces cuando llegas, te recuerda. Uh-huh. Empezando por el máximo. Sí, claro. Cuando caminas, tú llegas a ver a doña Cholita, a doña Lucita, sí, a don sí. Pedrito. ¿Cómo está? ¿No? Esos son los amigos. Si te conocen y te reconocen, es, ¿no? Entonces, uh-huh. esa es la diferencia. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos las pilas, sí. caminar, ¿no? trabajar, no confiar. No echarse la maca y no, pensar que ya ganamos, ¿no? No. Tienes que trabajar, porque la gente también igual ahora quiere que lo visites, ¿no? Claro. Que vayas y que tenga la atención. Y lo merecen, ¿no? Claro. Tú vayas y le digas, oye, ¿quieres sumarte con nosotros, no? Claro. Y están ahí, están puestísimos, bueno. ¿no? Oye, mira, ahí va más mensajes. Salvador Gil. Richard dice, saludos Patti, enhorabuena. Víctor Manuel Martínez Witting dice, una mujer que trabaja a favor de desarrollo de los individuos, eso genera paz social, efectivamente es el tema. Lupita Bucio dice, mujer talentosa, saludos Licea Patti. Rafael Fernández López, saludos Licea Patti desde Tehuacán y Ajalpan, Puebla, comisionados ejidales y comunales. Rafael Fernández López, enhorabuena. Maestra para interesantes para nuestros campos. Más temas interesantes para nuestros campos. Nada más cerraría con dos temas, porque ya nos aventamos la hora, Pati. Dos temas. ¿Tú qué ves o qué concibes de lo que es el humanismo mexicano? ¿Qué es el humanismo mexicano para ti? Lo primero y lo más importante, pues, es visibilizar a las personas. Okay. Ese es humanismo. Lo okay, que te decía, okay. No es la mecanización. Okay, okay, no okay. Son los programas. Son las personas. Son las personas. Okay. ¿Para quién elaboras un programa? Sí, para beneficio de la gente, ¿no? ¿No? Exactamente. Entonces, si tú no visibilizas a las personas, pues, okay. entonces estás trabajando solamente para un programa, ¿no? Sí, que es lo que de repente pasaba mucho en el pasado, ¿no? Sí. Eso de los POAS, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Que era así como, hacemos esto para lograr el objetivo que puse en un papel. Pero no ves a la persona, ¿no? Y ahora sí el humanismo busca eso, ¿no? Es correcto, es visibilizarlo, lo que te decía yo hace rato. Fíjate que eso precisamente es lo que yo aprendí en el FONAES. Ok. El FONAES para mí, digo, las demás instituciones donde he laborado me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero el FONAES para mí fue una segunda carrera profesional. Ok. Okay. Una maestría, ¿no? Porque fueron 7 años. Sí, claro. Y luego fueron 11 años en la dirección de proyectos, que fue la segunda etapa, sí. ¿no? También igual. Y fue eso, fue la formación que me permitió a mí identificar, ¿no? Bien y conocer a la gente del campo. Uh-huh. Y entender precisamente que es a través de los procesos de desarrollo humano como se construye cualquier otro proyecto. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Con qué te quedarías, Pati? Digo, para mí ha sido un honor, un placer de platicar contigo frente a la cámara o fuera de cámara. Para mí siempre que hablo contigo, siempre salgo aprendiendo algo, siempre salgo feliz, contento, realizando, diciendo, hoy sé algo más gracias a ti. Entonces, para mí era prioridad poder platicar contigo, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Qué les dices a la gente, Pati? Pues... Nosotros sí ¿qué? Podemos hacer campaña. Ok. Muy bien, tengo permiso. Entonces, pues mira, lo que les digo a la gente es que sigan actuando con mucha sabiduría, uh-huh. que sigan revisando las opciones que hay ahorita en el campo político, sí. y que sigan considerando que Morena en este momento sigue siendo la mejor opción, uh-huh. y los candidatos de Morena siguen siendo la mejor opción. Okay. No hay otra.
de verdad lo digo de corazón, lo digo convencida de lo que estoy diciendo. Fíjate que yo no soy tan política, soy más técnica. Sí. Pero estoy convencida que ha sido a través de Morena que hemos logrado la transformación de este país, que se ha logrado la defensa del patrimonio nacional. Estamos viendo la energía, sí, recuperamos mucho, ¿no? Litio, cuántas cosas que se habían perdido. Que lo del litio es un tema de precisamente Alejandro Armenta. Así es. No se le puede olvidar a la gente, ¿no? Es correcto. Entonces, Morena ha ido precisamente por eso. La cuarta transformación no es un refrán, no es un eslogan, es un proyecto de nación. Es un proyecto que ha llevado al presidente de la República y a todo el equipo que lo acompaña en todo el país a rescatar el patrimonio de la nación para el bien de todos los mexicanos. Entonces, tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que apoyar a Morena y a todos los candidatos de Morena. Gracias, Pati. Siga con la segunda etapa de la cuarta transformación. Segundo piso. Segundo piso. Gracias, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo me siento súper honrado de que haya estado con nosotros. Gracias, Luis, de verdad, a ti por este espacio y a todos tu auditorio, ¿no? Que siempre está contentos de escucharte también a ti. Gracias. Muchas gracias a ti. Y lo único que me queda a mí es agradecerles a todas y a todos ustedes esto. Pati lo mencionó, es bien importante que tomen en cuenta esto. Necesitamos leer, identificar perfiles, saber quiénes son, qué están haciendo, de dónde vienen, qué propuestas tienen, qué proyectos tienen. Y pues menciono acá que nosotros estamos desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, hemos reconstruido y actualizado la agenda de los derechos humanos que vamos a ir buscando a todos los candidatos, desde Claudia Sheinbaum, las personas de la vinculación que están en el PAN, hoy se me fue el nombre de quién es, pero bueno, está Claudia Sheinbaum, la gente de los otros partidos, a nivel estatal obviamente buscar a Alejandro Armenta, buscar a las demás opciones, a nivel municipal, bueno, ya lo platicamos hace rato con Pepe Chedraui, y candidatos a diputados federales, candidatos a diputados locales, senadores de todo el país, candidatos a senadores. La idea es poder platicar con todos y poder establecer con claridad una agenda de derechos humanos que nos permita transitar de esta ideología de lo que es el humanismo mexicano desde una utopía para poderla llegar a aterrizar a lo que es una realidad. Mucho de lo que se dijo acá lo dijo muy bien Pati. Lo sepan, es una realidad que en un mundo paralelo parecería una utopía, pero la verdad es que es una realidad y es un hecho que está sucediendo hoy en el estado, y proyectos como ese se tienen que seguir detonando en nuestro estado. Entonces, lo único que me resta es agradecerles a todas y a todos ustedes, y lo que siempre les digo es, sean felices, adiós. Gracias, adiós, nos vemos pronto. Bye, bye. 4D.